Efecto de visión nocturna. Si te gusta este efecto y querés ponerlo en alguno de tus videos, quédate y te muestro cómo hacerlo. Muy buenas a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Bienvenidos a Nitrix Tutorial. Hoy les voy a mostrar cómo hacer con Filmora 12 un efecto en un video, un efecto de visión nocturna. Vamos a elegir este video que tenemos acá, yo ya lo tengo seleccionado. Ustedes pueden elegir el video que quieran, yo voy a elegir este que está acá. Por las dudas, en Filmora pueden ir a la parte de elementos y lo pueden encontrar este video, ponen el nombre y lo encuentran. Vamos a arrastrarlo a la línea de tiempo. Si les gusta este tipo de video, no olviden dejar un fuerte like, eso me ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y suscribirse los que no están suscritos. Bueno. Vamos a buscar ahora, podemos ir a la parte de esta parte de acá de Filmstock y vamos a buscar este color que se dice, lo arrastramos, este color verde, lo arrastramos ahí y lo ponemos a la línea de tiempo donde termina ahí. Es el color de muestra sólido 4. A la derecha en la parte de modo fusión, si no lo encuentran tienen que apretar a la parte de imagen donde aparece máscara, básico y eso. Acá en la parte de modo fusión tienen que buscar la opción que dice está más abajo y luz fuerte, tienen que seleccionar, ahí está, ahí quedaría siempre por encima, ¿no? Y acá esto acá pueden ajustar la opacidad como ustedes quieran, yo lo voy a dejar ahí al 100, ustedes lo ponen como les parezca mejor. Vamos a la parte de efectos y vamos a buscar una opción, o sea una opción, un efecto que es este que está acá, este mismo, radio de la viñeta, este mismo efecto, ven como le cambia ahora, le pone todo ese contorno negro y lo vamos a arrastrar, no lo vamos a arrastrar arriba de ninguna de las cosas, lo vamos a poner arriba en otra pista y lo vamos a poner en la misma, porque si lo ponemos acá, ven, ahí lo corta, lo queremos poner arriba y se corta, porque es un efecto que va separado. Lo mismo va a pasar si lo ponemos en el color. Ahí. Entonces lo que tenemos que ponerlo encima, en otra pista, ¿no? Vamos a llevarlo hasta donde termine el video. Y bueno, acá seleccionándolo, el efecto, pueden ajustar el radio, como va, se va haciendo más chico o más grande, dependiendo. Y la opacidad, más claro o más oscuro. Eso lo van ajustando ustedes como ustedes quieran. Vamos a probar cómo va quedando, cómo queda. Ahí está, y podemos bien, a medida que se va reproduciendo, podemos ir ajustando el radio o la opacidad, lo que sea. Acá también, seleccionando la imagen, o sea, la imagen, el color verde, perdón, podemos ajustar todos los parámetros que queramos, ¿no? Tanto como el color, podemos ajustar la parte de acá de la tinta, la temperatura, todo, ¿ven? Cómo va cambiando. Eso lo ponen como a ustedes les parezca mejor, como ustedes quieran. Ahí, ven que va cambiando totalmente, un poquito más azulado, pueden ponerlo, o como quieran llegarle al efecto. Este efecto también lo podemos poner en algún video que hayamos grabado de un juego, un gameplay o algo. Yo les voy a mostrar ahora cómo lo podemos agregar. Yo acá ya tengo un video preparado del juego de Zelda. Vamos a arrastrar, que ya lo tengo acá en la línea de tiempo, así que vamos a arrastrar el color. El color que habíamos puesto hoy, color de muestra sólido 4. Lo llevamos hasta donde termine el video, que lo vamos a dejar por acá nomás. Vamos a cortar el video acá, ahí, más un poquito más, para que no sea tan largo nomás, porque esto es como ejemplo nomás. Ahí, cortamos, suprimimos, vamos a reducir un poquito la línea de tiempo ahí. Ajustamos, ahí está. Bueno, el apartado de imagen, como hicimos en el clip anterior, vamos a la parte de modo fusión y ponemos luz fuerte. Ahí. Vamos a probar cómo queda, ven cómo ya cambió bastante. Ahora vamos a la parte de efectos y ponemos radio de la viñeta. Y lo arrastramos a la línea de tiempo. Lo vamos a ajustar hasta donde termine el clip. Y ahí quedó. Darle play a ver cómo queda. Ahí está. Yo lo voy a ajustar un poquito más. Recuerden que pueden modificar
parte de acá donde dice color, pueden modificar la tinta ahí para que quede un poquito más de brillo. Seleccionando, podemos el radio, seleccionando el efecto. Y acá vamos a ajustar esto, la temperatura un poquito más. A ver si podemos hacer algún cambio más, ahí que quede un poquito más. Vamos a ajustar el brillo, darle un poquito más de brillo ahí. Y ahí más o menos va quedando ahí. Ustedes lo ajustan como quieren. Ponen el brillo que quieren, la saturación, eso como ustedes les parezca mejor. Ahí que a mí me gustó así, lo voy a dejar así. Bueno, espero que les haya servido de algo el video. No olviden dejar un fuerte like, que eso me ayuda muchísimo. Suscribirse, los que no están suscritos, activar la campanita con todas las notificaciones. Así YouTube les avisa cuando subo un nuevo video. Y sin más que decir, yo me despido. Nos vemos en la próxima y chao.